Y llegamos a la tierra de los gigantes, Parque Nacional Sequoia. Y amigos, vamos de camino a Sequoia National Park. Como recomendación, nosotros venimos de Fresno y agarramos la ruta 180, que es la que tiene mejores paisajes, mejores vistas. La más rápida es la 99, pero es puro freeway y no está tan agradable la vista. No sé, hay mucho que ver, pero por la 180 está bastante rico. Miren las gasolineras como están bastante coquetas. Y desde aquí, ahorita voy a hacer unas tomas, aquí no se ve por los árboles, pero ya se ve el parque de Sequoia a lo lejos. Y las montañas están bastante nevadas, eso quiere decir que nos va a tocar muy buenas vistas con nieve. Y bueno amigos, con este solazo, con este clima impresionante, agridulce, que tenemos nieve y a la vez playera, con calorcito, está agradable, bastante rico. Vamos al King Canyon y el Parque Nacional Sequoia, que están juntitos. Ahorita estamos del lado de Sequoia, donde es uno de los parques nacionales más antiguos de Estados Unidos y alberga el árbol denominado el más grande del mundo, que es el Captain Sherman. Ahorita de hecho estamos en camino para allá, solamente que hay bastantes parajes que nos llaman la atención para tirar foto, para que los niños jueguen un ratito en la nieve, para hacer un par de videos, y nos vamos parando, pero vamos rumbo al Captain Sherman y vamos a tratar de tenerlos las mejores tomas para estos videitos. Pero miren nada más qué chulada y qué contraste, ¿no? El cielo despejado, el sol a todo lo que da, calorcito y lleno de nieve por acá. Y como es bien sabido, aquí en California hay muchas posibilidades de que te encuentres un oso. Entonces hay que tener mucha precaución con el tema de la comida, porque sí te pueden llegar a tu mesa por el olor del sándwich, de la comida, del taco, y sí te puede sacar un buen susto. Nada más hay que tener mucho cuidado con eso. Y lo fabuloso de Estados Unidos es que todos los baños son totalmente gratuitos a donde vayas. Gasolineras, parques nacionales. Bueno, aquí se paga, ¿verdad? Pero siempre hay baños disponibles. Me falló el comentario del video anterior. O sea, sí hay muchos baños, pero los encontramos cerrados. Ahorita vamos a ir a ver allá, a ver si los de aquel lado están abiertos, pero sí, la nieve yo creo que da unos 20 centímetros de profundidad. Por ahí Mimi anda escribiendo no sé qué cosas en la nieve. Vamos a darle por acá, porque si no, yo no dejé las botas de nieve en la camioneta y traigo los tenis.
Y necesitamos un gran abucheo porque no llegamos al General Sherman. Agarramos mal el camino, el GPS nos engañó, la señal no era buena, me quedé sin señal. ¿Y a dónde llegamos, James? Al Grand Tree. No vamos a ir al árbol más grande del mundo, vamos a ir al segundo árbol más grande del mundo. Pero no se espanten, no se espanten. El Grand Tree tiene aproximadamente 81, 82 metros de altura contra el Sherman, que tiene como 3 metros más. La única diferencia, y bueno, gran diferencia, es de que entre el Sherman es el árbol más antiguo. Y la diferencia del Grand Tree, que es este, es que está en una mejor condición climatológica para crecer y creció de manera más rápida. Entonces la condición climatológica tiene mucho que ver. En este, en el segundo más grande, es por las condiciones climatológicas y de humedad, que lo hace crecer más rápido. La luz del sol la tiene más directa y crece más rápido, y el otro crece más lento, por lo tanto es más antiguo, pero se llevan 2 o 3 metros de altura. La única diferencia es la antigüedad, pero ahorita se los voy a enseñar. Está de 10, 3, 80 y pies, ese árbol. ¿Está muy grande o no? ¡Correcto! ¡Vamos, yo te sigo! Bueno, aquí vamos a pasar por dentro de una corteza de un tronco ya caído. Por ahí es como un túnel, viene saliendo la gente, va entrando. Y estamos dentro del tronco del árbol, ¿verdad, León? Hasta eco se oye, ¿verdad? Imagínate qué tan grande tiene que estar para poder caminar adentro. Y así se ve desde afuera, el túnelzote. Este fue el que cruzamos. 30 metros de longitud. Vamos a seguirle. Sí, papá. Muy bien. Y aquí hay estos lugarcitos de paz y descanso. Cada que nos vamos acercando más y más y más, nos vamos impresionando más y más de estos gigantes. Miren nada más. Y miren esta majestuosidad. Seguimos avanzando y seguimos sorprendiéndonos. Cada vez están más grandes, más impresionantes. Y ya nos hemos encontrado con varias fogatotas que hay por aquí, por allá, por allá. Y lo que he alcanzado a leer es que son incendios controlados, que le llaman. No sé qué controlen, pero sí los hacen con periodicidad y no sé para qué. Les investigo y les dejo un link. Y por fin llegamos al pie del segundo árbol más grande del mundo.
General Grant. Aquí estamos, a sus pies. Miren nada más. El último dato oficial es que es de 81.3 metros de altura, pero no tiene nunca la certeza, ya que constantemente se está creciendo, se le están cayendo ramas, y como el término o el lugar de árboles más grandes del mundo son por su volumen, por sus centímetros cúbicos que tienen de grosor. Pero cuando se les caen ramas, se degradan por el tema de los incendios o siguen creciendo, pues están en constante movimiento. Entonces por eso no tienen datos exactos. Me parece que cada año es cuando hacen sus cálculos volumétricos y por eso les dan los lugares a los arbolitos. Esta belleza de fondo, nos despedimos. Esto fue Parque Nacional Sequoia. Nos vemos a la próxima. Bye bye.